los extrañé tanto y por eso les voy a cantar el día de hoy. No se crean. Sí los extrañé, los extrañamos. La verdad es que, pues el videoblog pasado no grabamos aquí en la cama. Entonces sí fue así como que, ay, ¿hace cuánto que no grababa? Nada más una semana. Hoy, el videoblog de hoy se va a tratar de las cosas que me obsesionan. ¿Están listos para saber cuáles son? Tiki, tiki, tiki. Los piecillos son una de ellas. ¿Quieren saber por qué? Bueno, en un ratito más se los voy a decir. Y también, quédense al final del video porque les voy a contar sobre mi pedida. Porque ya estoy pedida. Y nada, dijo mi papá, te la puedes llevar. Y dice Omar, amor, tu papá me dijo, ten, te doy este dinero, pero ya llévatela de la casa. Y le dije, no seas mentiroso. Entonces, bueno, pues les voy a mostrar algunas fotitos y les voy a platicar un poquito de cómo nos fue. Pero antes, ¿qué les parece si empezamos con las cosas que me obsesionan? Chequen esto. Primera cosa que me obsesiona, y la verdad no sé por qué. Yo antes tenía un escritorio, no sé si se acuerdan de mi escritorio grandote, bueno, pues ya no lo tengo. Y resulta que ahí sí tenía muchos portarretratos y todo. Este es un portarretrato que tengo que me gustó mucho. No sé por qué razón me empecé a obsesionar con tener portarretratos. Me gustaba coleccionar portarretratos y ponía fotos padres. O que me regalaban y los ponía aquí en el mueble. Ya no lo tengo. Entonces pues ya, ya los dejé. Y aparte pues ya mi mamá me dijo que empezara a sacar todas mis cosas que me iba a llevar. Entonces pues ya no. Pero los portarretratos son una de las cosas, de las primeras cosas que con las que me empecé a obsesionar. Segunda cosa que me obsesionan, las colchitas. Que me quiten el frío a toda hora. En verdad, soy muy friolenta, mucho. Entonces, pues para quitarme como que el frío, o traía una chamarrita de mezclilla, o si no, traía una, o traigo de hecho una colchita. Esta colchita es una de mis favoritas, me la regalaron en una Navidad, en un regalo de intercambio. Es una de mis favoritas para invierno. No crean que con esta ando por todos lados, no. Esta es para invierno, pero tengo mi famosa colchita morada, con la que viajo con esa colchita, voy al cine con esa colchita. Estoy como los bebés chiquitos, ya ven de que los bebés traen un trapito. Ya, sí, de que no lo sueltan. Y el trapito nejo. Y los bebés, o sea, lo traen. Bueno, igual yo con mi colchita morada. No, yo creo que fácil tengo unas 6, 7 colchitas moradas. Digo, moradas, colchitas de todos colores. Tercer cosa que me obsesionan, las backpacks. Híjole, no saben cuánto me gustan las backpacks. Y está bien loco porque miren, esta y esta me la regalaron mis papás. Esta me la regalaron en un diciembre y esta me la regalaron... Ay, no me acuerdo. Pero sí, me la regalaron mis papás. Esta backpack me la compré yo. Está bien padre porque le cabe mucho de cosas. Y esta es más como... Esta es como para la que traía hoy. Porque le combinaba negro y así. Entonces como que más sport. Esta fue mi primer backpack y yo me la compré. Me gustaba mucho esta porque resulta que le cabían muchas cosas. Pero la verdad, ya la tengo bien... Pues bien, pobrecita, o sea, ya daba pena. Esta me la regalaron unas niñas y esta tiene su, cada una tiene su función. O sea, imagínense lo obsesionada que estoy. Esta era del canal, ¿ok? Pero pues ya no la uso. Esta me la regalaron unas niñas y esta era la que usaba y me llevaba para lo de la obra del Mago de Oz. Esta pues tiene de todo y pues es la que uso así como que lo es. Esta mochila es la poderosa. Porque esta mochila es la que uso para ir al gimnasio. O sea, aquí traigo mi toalla. Y esta es la de diario. ¿Por qué? Porque esta es donde traigo todo mi vestuario de acábatelo. Aquí está. Muchas cosas en estas. Entonces, bueno, cada backpack tiene su posición. Y sí, estoy medio rara, pero pues me sirve porque ya agarro esta backpack y ya no tengo que cambiar cosas. Bueno, ya, son ideas mías. Sí, estoy obsesionada, creo mucho. Qué miedo. Siguiente cosa que me obsesiona: las libretas y las agendas. Resulta que me gustan mucho las agendas. Mucho. Y sí, las uso. Y las lleno, le pongo cosas así, pues que voy a hacer durante los días. Y sí, me termino las agendas, pero fácil. Esta es una agenda, esta es otra agenda. En esta está bien padre porque esta agenda, aquí tengo regalos que tenía que comprar.
y los iba tachando. Intercambio de acábatelo, así de que, porque yo apuntaba de que quién le tocó regalarle a quién para que no faltara uno, para que no se repitiera. Y ahí les va la onda. Cada una tiene sus cosas. Por ejemplo, este es de que, de cosas del programa o de cosas de cuentas. O sea, de que, a ver, ¿cuánto pagaste y esto y el otro? La otra, tengo otro donde es pura lista de la boda. O sea, todos mis invitados para la boda, todos los invitados del civil, todos los invitadas para la despedida, así. No me acuerdo dónde está, de hecho lo tengo que buscar. Bueno, esta es una nueva que me acaban de regalar. Está bien padre. Entonces está, como pueden ver y como saben, digo, como les saben, como les dije que es nueva, pues no tiene nada, pero ya estamos viendo a ver qué le vamos a poner aquí. Y esta es mi agenda actual, la que estoy usando ahorita. De hecho, tengo esta y tengo otra más chiquita, porque hay veces que uso una bolsa más chiquita y pues tengo que poner una agenda fuerza. Pedida aquí. Pedida, A y O y un anillo, ¿eh? ¿Qué onda? Me encantan las libretas y me encantan las agendas. ¡Sí! Otra cosa que me obsesionan, las alcancías. Tenía alcancías, o tengo más bien alcancías de las virgencitas, de cochinitos, me gustan mucho y me encantan. Tengo muchos de cochinitos. Esta alcancía está bien padre porque tiene el taponcito, entonces no la tengo que quebrar. Y aquí tiene dinero. Hay un billete de 50, ya lo vi. Esta está bien padre porque me la dieron, pero le empecé a poner monedas. Nada más que ya no la puedo sacar a menos que la vaya a quebrar. Entonces, pues ya ahí se quedaron como 10 pesos. No, como 15 pesos. Bueno, el punto es que ya no le meto dinero porque me gusta mucho y no la quiero quebrar. Esta está bien bonita. Estas dos me la dieron en una piñata que fui de unas niñas. Y está súper bonita. No, me la compré guapo esta, me la regaló. Le costó como 30 pesos, ¿puedes creerlo? Le costó como 30 pesos, está bien como bonita. Es Frida Kahlo. Estas también fueron moneditas así de Estados Unidos. Bueno, pues sí, me encantan las alcancías. Última cosa que me obsesiona, que me gusta, me encanta, y si me preguntan qué es lo que quieres comer, cenar, te voy a decir que pizza. Lo malo es que pues luego me inflamo, ¿verdad? Eso es lo malo. Pero me encanta la pizza. Pero me encanta la pizza, fíjense que no es la de pepperoni, la de jamón. Bueno, y entonces, otra cosa que me obsesiona es comer, cenar, pizza todo el tiempo, y también las campechanas. Me encantan. Me encantan las campechanas. En verdad, si ustedes me dicen que quieres cenar hoy, también quiero cenar taquitos, campechanas. Yo tengo, mira, la tortilla de harina con quesito y lo bistec y trompo. Salsa verde, bañado en salsa verde. Lo doblas y lo vámonos para adentro. Por favor, me da tres para llevar. No sé por qué razón, pero tengo una obsesión por las cosas chiquitas de viaje. Por el shampoo chiquito de viaje, por el spray chiquito de viaje, el desodorante chiquito de viaje, los cotonetes, las pastillas, Me encanta comprar. Voy a los supermercados y en verdad, si voy a comprar un desodorante o algo, voy y me fijo primero ahí de que a ver qué me falta y así, y lo compro, sí. Y también tengo una obsesión muy grande por los pies. O sea, no puedo ver un... En verdad, no sé por qué. O sea, no puedo traer yo los pies sin arreglar. Y si veo a alguien que no los trae arreglados, me causa problema. Ustedes saben si eso es una enfermedad o algo. Pero sí, siempre mis piecitos tienen que estar bonitos. Las uñas pintaditas y todo para que se vean bien. Oigan, otra cosa que les quería platicar es que este fin de semana, resulta que fue la pedida. Señor Fernando, mi papá, venimos a pedir la mano de Areli. Y yo, adivinen qué, lloré. La verdad es que fíjense que no pensé que me fuera a poner nerviosa, pero ya de que ya llegaron y ya, de que, ¿qué se hace o cómo está la cosa? Pero bueno, resulta que ese día me peinaron bien bonito y me maquillaron bien bonito. Mi comadre Karen, le mando un beso, que aquí está, comadre, no te hagas de hola. Hola. Y luego me vistieron bien bonito, mi amigo Saúl, que tiene, hace vestidos muy bonitos también, Narcisa, se llama, les voy a dejar aquí los datos para que los chequen, una blusa bien bonita, así de que con holanes, ¡olé! Con holanes y así, era un crop top, y luego una falda como en línea A, pero cortita, que esa me la regalaron, Saúl y Dani. Dani era de hola, Hola. En mi cumpleaños, bueno. Y resulta pues que ya mandamos pedir flores.
arreglos, arreglamos así como que la entrada principal y luego mi hermano me hizo el paro, imprimió unas fotos, con Chita Fer, nos hicieron de cenar bien rico también, pedimos de cenar, dimos ensalada con queso de cabra, arándanos, fresas, y luego de plato fuerte era pechuga de pollo rellena de queso crema con tocino y cacahuate, y de postre nuestro favorito, el favorito de Omar y mío, bueno, más de Omar, pero luego ya como que me hice también se hizo uno de mis favoritos, es el pay de plátano con una bola de nieve. Entonces, no, de verdad, delicioso. Le mando un beso también, un abrazo a Tadeo, que fue el que se encargó de hacernos la cena. Muchísimas gracias. El pastel, bien bonito. Les voy a dejar fotos ahorita. Ya que terminé de platicar, les dejo todas las fotos. El pastel también fue de Sophisticates, que está delicioso. No saben. Y aparte le ponen muchos brillos. Y se veía así de que en la punta, bien bonito. Y Bernie nos tomó fotos también. Aquí las fotos que van a ver, bueno, pues las tomó él. La verdad es que fue un momento muy bonito. Nos la pasamos muy bien. Fue un momento muy íntimo porque nada más estuvo la familia de Omar, que tiene dos hermanos, su mamá y su papá, y él, son cinco, y acá pues estuvo mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, y ya. Entonces la verdad es que estuvo muy bien, dijo papi que sí me podía ir. Oigan, en la tarde estábamos en la cocina y luego estábamos comiendo mi mamá, mi papá y yo. Mi papá dije, pues mijita, ¿qué falta? Dime, ¿qué falta para la noche? Y le dije, no papi, ya está todo, nada más faltan refrescos y hielo. Y luego me dice, muy bien, pero mi papá así riéndose, ¿no? De que, ¿y qué vas a querer que les conteste? Y yo, papá, no manches. Le dije, pues no sé, si quieres contéstale, dile que vengan en un año por la respuesta, porque hace mucho tiempo así se decía. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí, estuvo muy padre, nos la pasamos muy bonito, chicas, que ya las pidieron. Mándenme fotografías a mis redes sociales, que aquí se las voy a dejar. Este es mi Instagram, mi Twitter y mi Facebook, para que me escriban y me pongan muchas cosas lindas. Gracias a toda la gente que nos escribió, porque por ahí en mi Instagram subí fotos también. Subí también el del pastel. Gracias por todos sus buenos deseos, por todo lo que nos escriben. Y bueno, pues estamos felices esperando ya la fecha, que muy pronto también van a saber la fecha, claro que sí. Ya sí, es lo que sigue, el save the day. Porque era, pedida, check. Así en mi libretita de la boda, de que pedida, check, ahora sí, save the date. Entonces ya estamos preparando las fotografías y todo para decir la fecha de la boda y todo bien padre. Ok, bueno, pues ya, los quiero. Hablé mucho, ¿verdad? Me perdonan. Les mando un beso, un abrazo, un super apapacho con todo mi amor y con todo mi cariño. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Los quiero. Bye. Chequen las fotos.